Muy bonito. ¿Va a venir a jugar? Sí, ya que me queda muy cerca porque vivo por ahí. Ajá. Me escapo de la escuela y me vengo para acá. Sale de la escuela, ¿verdad? Sí. ¿Y se viene? Sí, me vengo ya acá. ¿Ya aprovechaste las pintacaritas? Sí, sí. Bonito, siempre he querido venir aquí, pero está cerrado. ¿Y ahora qué va a estar abierto? Ahora le voy a decir a mi abuela que venga de vez en cuando para que me lleve. Sí, le gusta y venir a ser amigos y todo. Sí. Con esta emoción se manifestaron los pequeños en la comunidad de Los Ángeles en Daniel Flores tras contar ahora con un parque infantil. El proyecto fue inaugurado con la asistencia de la comunidad y muchos niños, quienes llegaron a disfrutar de una serie de actividades. 4, 3, 2, 1. Totalmente inaugurado este parquecito acá en Barrio Los Ángeles. Ahora, este espacio permanece abierto todos los días de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde. La verdad es que es una bendición poder contar con este parquecito que nos ha dado la municipalidad. Contarles que llevamos 30 años esperando poder contar con un espacio tan bonito para los niños. Ayer comentaba con algunos de los vecinos que estaba por acá que recuerdo que cuando estábamos de niños siempre nos decían que íbamos a tener el famoso parquecito infantil, y casi 30 años después tenemos el parquecito, gracias a Dios, y ahora pues más bien son nuestros hijos los que van a disfrutar del parquecito tan esperado por nosotros. Nosotros lo que hemos tomado la decisión, acuerdo a la asociación, es abrir por las mañanas a las 8 de la mañana y cerrar como a las 5 y media, que ya aquí pues todavía no tenemos la bendición de tener luz, entonces ya está oscuro, entonces para que los niños puedan hacer uso del parquecito durante ese transcurso del día. O sea, va a estar habilitado. Va a estar completamente habilitado para los niños de nuestra comunidad. El proyecto se hizo en conjunto entre la Asociación de Desarrollo Integral y la Municipalidad de Pérez Celedón. Nosotros instamos a los padres de familia para que le inculquemos ese amor por el parquecito a los niños, que cuidemos, que mantengamos siempre limpiecito. La idea es poner unos basureritos y enseñarles a ellos a reciclar también para que permanezca limpio y en buenas condiciones como está en este momento. La intención es seguir realizando obras en el terreno donde se ubicó. Hay otros recursos que fueron depositados por el PANI en la Asociación de Desarrollo, que sería otro parque. Barrio Los Ángeles es demasiado grande, esto no es suficiente, entonces queremos más juegos para los niños. Vamos a tratar de que esta propiedad, recuperarla totalmente, es una propiedad que queremos convertir en un área de juegos para los niños de Barrio Los Ángeles y las niñas, y contentos, yo creo que iniciamos poco a poco y esperamos que esto se convierta en un centro infantil de juegos para entretenimiento. Vamos a ver si sembramos algunos arbolitos, también para poner algunas mesitas y sillas para que los papás se entretengan mientras los niños juegan. Bueno, ahí vamos, poco a poco, pero de verdad que muy satisfechos. Estamos acá en Barrio Los Ángeles, bueno, dando una muestra de lo que va a ser la recuperación de los diferentes espacios públicos. Yo sé que hay muchos barrios, muchas comunidades, tanto urbanas como rurales, pues que a nivel de lo que es los play que han conseguido en su momento a través del PAN y a través de nosotros como municipalidad, pues están aprovechando cada vez más esos espacios para el disfrute de los niños y niñas. Hoy damos un espacio muy importante acá de aprovechamiento, como lo es en Barrio de Los Ángeles, una comunidad muy grande y con un espacio muy bonito para aprovechar este play que se está invirtiendo acá, son con recursos nuestros municipales. Está pendiente el ingreso también por parte del PAN, y que ha sucedido algunos detallitos ahí, pues que los recursos están congelados, y además algunas otras obras que ya tenemos presupuestadas que esperamos pues embellecer acá. Al igual que acá, como en Barrio Boston, en Calle Cero, al igual que en el Imbo El Clavel, al igual que en algunos otros espacios más, o por ejemplo, que pronto estaremos ya dando inauguración y estamos con algunos detalles finales, lo que es la parte inclusiva, el parque inclusivo en nuestro polideportivo. Pronto el PANI espera colocar otro parque infantil y la municipalidad construir otros espacios. Muy satisfechos, la empresa cumplió, ya estamos, ya se instaló el inclusivo, el parque inclusivo en el polideportivo. Estamos esperando también, esta semana pasada llegaron recursos de un presupuesto extraordinario. Vamos a mejorar los terrenos donde están los parques. Por ejemplo, en este barrio Los Ángeles, en este parquecito, vamos a entubar aguas, a hacer aceras, a poner otro tipo de material para proteger las rodillas de los niños. Esperamos en Dios que el PANI
Este parquecito que estamos inaugurando hoy es un parquecito comprado, adquirido con los impuestos de todos los generaleños, de todo el pueblo de Pérez Zeledón. Este es uno de los 5 parquecitos que se construyen en diferentes comunidades del cantón este año, incluyendo uno inclusivo en el polideportivo. De esta manera se tengan los espacios necesarios y sanos para la recreación de los niños.